Si pasa, solo te pido que tengas cuidado con lo que haces. Ahí vas a estar. ¿Qué? Que ahí vas a estar. Si pasa, vas a estar. Y vas a saber. ¿Cómo estás tan seguro de ello? Que sí. Ya no hay forma de separarnos. Aunque estés en Honduras y en Guatemala, estamos siempre juntos. Es como que nos amarráramos un hilito rojo en el dedo y yo en el dedo también. Literal. Aunque nada más estés que no en, lejos. No en el dedo, sino que en la muñeca. Deberíamos de hacernos un tatuaje de una línea roja. Pero así delgadita, así chiquitita. Alrededor de... ¿Y el del dedo puede ser? Aquí. ¿Te imaginas como un listoncito aquí? Que esté rojo. Y aunque estés hasta allá, hay un hilo rojo que nos va a unir. Sí tengo amigos, pero creo que hasta el sol de hoy con quien más he conectado es con vos. La verdad. No sé por qué. Me he conectado mucho con vos y me he identificado. Sí, esa es la palabra, ¿verdad? Sí, me he identificado mucho con vos. Tengo 4 amigos varones, pero no, nada que ver. Son mis mejores amigos, son para qué, son otro rollo. Yo los amo, los adoro. Los guardo, los respeto, los ayudo. Pero la conexión que siento con vos no es como ellos. Es diferente. Y es que lo que pasa es que la experiencia nuestra fue muy diferente. O sea, el hecho de estar encerrados 4 meses aquí creó un lazo muy fuerte. ¿Crees que sea por eso? ¿Que sea nada más por el encierro? No es por el, es que se creó por el encierro. Pero no es de que solo es, va a durar durante el encierro. Se creó por eso, porque nos conocemos perfectamente por estar aquí encerrados 4 meses todos los días, todas las horas, día y noche. O sea, yo jamás he pasado tanto tiempo con alguna de mis amigas. O sea, ni siquiera, no te puedo decir, con mi mejor amiga sí la conozco, pero no es que haya vivido con ella. O con, también tengo otra amiga que es Gaby, o sea, con Gaby sí nos juntamos y compartimos varias, podemos salir a cenar y así, pero no he vivido con ella. O sea, nosotros sí, sí vivimos juntos, tuvimos esa experiencia y eso nos une mucho porque, o sea, literalmente, digo, nos conocemos mucho. Y la experiencia de vivir con alguien es, una, porque seamos roomies, o dos, porque te sea tu pareja y te cases con esa persona. Pero nosotros estuvimos aquí viviendo tantas experiencias que solo nosotros nos vamos a entender. O sea, allá afuera nadie nos va a entender. Ni nuestra mamá, ni nuestros mejores amigos, nadie. Nadie. Porque ¿hablas de lo que vivimos acá? Sí, claro. Nadie va a entender lo que pasó, ni lo que vivimos, ni lo que sentimos, ni lo que fue estar encerrado 4 meses, de lo que fue estar pasando experiencias fuertes. Y confusiones. Confusiones, miedos, llorar. Creo que eso fue lo que más tuve, confusiones. Me confundí mucho estando aquí encerrada. En serio, yo no sabía ni cómo me llamaban, no fregues. Estaba, ¿sabes cómo me sentía? Como una loca de manicomio. Sí. Literal, en serio, así me sentía. Ya no sabía qué hacer. Por eso tenía ganas de salirme pronto. Porque digo yo, ¿para qué? ¿De qué me va a servir seguir aquí adentro?
eterno ya amor secreto. Ya faltan. Mañana es miércoles. Mi eterno amor secreto. Mi eterno amor secreto. La mitad de la semana. Y así se va a ir todos estos días. Ajá. Me da miedo porque siento que vamos rápido y la canción. Aunque ya me la sé. Ya. O sea, ya tengo la base, pues. Solo tienes que amarrarla. Papá, gripado todavía. ¿Qué crees que hagamos el mero domingo? ¿De qué? ¿De qué? No sé, o sea, después de que termine esto, ¿qué crees que hagamos? ¿Fiesta? ¿Cuál fiesta? La fiesta que hemos hablado durante todo este tiempo que está después del concierto. Y después nos van a llevar a una hora y nos van a decir que nos tenemos que subir a la camioneta porque nos tienen que llevar al hotel. Supongo. Nos van a llevar al hotel. Luego nos van a levantar a tal hora. Nos llevamos hasta Cajusco. Hablarnos y hacer entrevistas. Y espero que nos den el celular. Para vivir sin ti. A ver si no nos dan el celular hasta que terminemos el día jueves. Salir. O sea, te das cuenta que vamos a salir y ya no vamos a tener la misma vida de antes. O sea, quizá es, a mí yo te entiendo porque quizá eso es lo que te asusta, el volver a la misma vida de antes, pero ya no vamos a regresar a esto. A mí también me asustaba el volver a ser el mismo de antes, a volver a la vida de antes. Esa rola, güey. Sí, pero. Me gusta bien machín esa rola. ¿Qué es eso? Me asusta esto. ¿Qué? O sea, por el simple hecho de que ya somos personas diferentes, me da miedo tropezarme. Pues va a estar bien tropezarnos, pero ya sabes cómo enfrentarnos, ¿no? No creo que todo. Solo aprendimos una parte nada más. Los que hemos enfrentado aquí han sido pruebas muy difíciles. Te juro que nadie más te amará como yo. Llegado tarde, y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto y en la distancia siempre será. Mi eterno amor secreto, mi eterno amor secreto.
Buenas noches, pa. Descansa. Someone is here. ¿No te lastimas? Just acá. Ahí estamos.